Teniendo en cuenta la geometría analítica, vamos a definir este grupo de poliedros con las siguientes ecuaciones. Magnitud a la 6, es decir, M1 por M2, y así sucesivamente genera un suceso en una superficie dada. Consideremos un poliedro rígido, multipliquemos los lados de la superficie del cubo por el índice probabilístico de los cuerpos rígidos I. Así obtendremos las siguientes ecuaciones probabilísticas para la superficie del cubo. Y fíjense qué distinto que es lo que vimos recién respecto a la topología del cubo y la esfera. Cuanto más simple y a la vez divertida de abordar nos resultan las ecuaciones del círculo. Fíjense, veamos esta situación. Miren el cosmos. Sí, o el cosmos, o una gota de agua. Lo circular, el movimiento, la danza, el espiral. Observen, esta energía que vemos acá produce expansión. Podríamos considerar lado a la cuarta con probabilidades infinitas, pero eso no serviría en términos prácticos. Volvamos a esta área de topología total que habíamos hecho al principio. Y después nos fuimos a estas partes, ven el sama y que hablando. Miren, ya sé. No, está re fuerte. Sí, obvio. Che, ¿viste que no está re fuerte? ¿Cómo? Martín, está re maduro, ¿no? Sí, está re grande. Ay, como Rulo se echaba manera. Chicos, ¿sí vamos a jugar la botellita? Dale, vamos. Vamos.
chicos, en ronda, empezamos. Té con unas masitas, ¿quieres? No sé, estoy cuidando a mi hijo. ¿Estudio? Sí, sí. Yo vivo bautista. Un día salimos volando hasta el cielo y al espacio. Quiero ir al tobogán. Verde.
Vamos, chicos. Vamos preparándonos que vamos a salir al patio. Vamos, chicos, vamos saliendo. ¿Vamos a jugar en la calesita? ¿Sí? ¿Están contentos? Sí, sí, vamos a la calesita. Nos armamos en fila. Despacito. Vamos, chicos, vamos. Lentecito, chicos. Vamos, Agustina. Vamos, Martín. Vamos afuera. Esperen. ¿Por qué será que no nos damos cuenta?